Hola a todos. Bienvenidos al canal dedicado exclusivamente a la dinastía y época Tudor. Hoy les traigo un video sobre 8 de los lugares vinculados a las 6 esposas del rey Enrique VIII. Posiblemente las mujeres más conocidas en la historia de los Tudor, las 6 esposas de dicho monarca continúan, 500 años después, fascinándonos a todos. Pero mientras que lugares como el Palacio de Hampton Court y la Torre de Londres están en la parte superior de la lista para cualquiera que quiera aprender más sobre estas mujeres, hay, en palabras de Naro de Gruninger y de Sarah Morris, varios otros lugares que vale la pena agregar, desde el Palacio del Arzobispo, en Madrid, donde nació Catalina de Aragón, hasta la Casa de Wolf Hall, de la familia Seymour. Este material se estrena primero con anterioridad y en exclusiva para los miembros del canal, y posteriormente se hace público. Así que a Claudia Estrada, Daniel Leiva y a Andrea Trueba Méndez, quisiera transmitir mi más sincero agradecimiento por apoyar el canal y mi trabajo. Y a continuación, la historia. El Palacio Arzobispal, Alcalá de Henares, en Madrid, España. Para conocer verdaderamente a Catalina de Aragón, para comprender por qué luchó hasta el día de su muerte, y nunca dudó de la legitimidad de su matrimonio con Enrique VIII, incluso cuando eso significó un exilio virtual y la separación de su amada hija, María, debemos seguirla hasta su pasado y caminar a su lado desde el principio. Y no hay mejor lugar para comenzar ese recorrido que en el palacio donde la más poderosa de las reinas de Enrique VIII respiró por primera vez. Catalina nació en el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares, cerca de Madrid, el 15 o el 16 de diciembre de 1485, apenas 4 meses después de que un galés llamado Enrique Tudor se hiciera con la corona inglesa. Catalina era la hija menor de la reina Isabel I de Castilla y del rey Fernando II de Aragón, los Reyes Católicos, un apelativo que les confirió formalmente el Papa Alejandro VI en 1494, en reconocimiento a la reconquista de Granada emprendida por dichos monarcas. La infanta, como se conoce a las princesas españolas, fue nombrada Catalina, posiblemente en honor a su bisabuela inglesa, Catalina de Lancaster. El bebé fue el último de los 7 hijos de Isabel y su esposo Fernando, uno de los cuales había sido un aborto espontáneo y otro más había nacido muerto. El hermano de 7 años de Catalina, Juan, era el único heredero varón sobreviviente de la familia real. La mayor parte de lo que sabemos sobre la infancia de Catalina de Aragón proviene de los minuciosos registros del tesorero de Isabel la Católica, un hombre llamado Gonzalo de Baeza, por quien sabemos que una tal Elena de Carmona fue una de las primeras doncellas de la bebé Catalina. Ella cuidaba a la princesa mientras ésta dormía en su cuna, sobre un colchón recién hecho, relleno de algodón fresco y envuelto en sábanas de lino fino de Holanda, que también se usaba para confeccionar sus camisones y baberos. Catalina fue bañada en una pequeña palangana de latón y vestida con hermosas túnicas, incluidas algunas hechas de tela florentina escarlata. Otros gastos registrados por Baeza incluyen el exquisito vestido de bautizo de Catalina, hecho de brocado blanco, forrado con terciopelo verde y ribeteado con encaje dorado. En la época del nacimiento de Catalina, el Palacio Arzobispal de Alcalá, que había comenzado su vida en el siglo XIII, como una fortaleza construida para albergar temporalmente a los arzobispos de Toledo, era la residencia del cardenal Mendoza. Fue un vasto conjunto de edificios, jardines y patios, y el eje de la vida política y religiosa de la ciudad, donde convivieron cristianos, moros y judíos. Esto se reflejó en la arquitectura del palacio, que combinó diferentes estilos, desde el gótico hasta el mudéjar, una fusión de estilos arquitectónicos, decorativos, materiales y técnicas de construcción cristianos e islámicos predominantes en España en los siglos XII al XV y en el Renacimiento posterior. Trágicamente, en la tarde del 11 de agosto de 1939, un incendio arrasó los edificios del palacio, destruyendo prácticamente todo el complejo, a excepción de una pequeña parte de la fachada que luego se incorporó a un nuevo edificio, hoy sede del Obispado de Alcalá. En cuestión de horas, se perdieron alrededor de 800 años de historia, incluida la cámara donde comenzó la historia de Catalina de Aragón.
Aunque la sede del Obispado de Alcalá no está abierta al público, según el sitio de Historia Extra, es posible concertar una visita guiada, en español, a dos de las torres medievales que formaban parte de la muralla defensiva que rodeaba el palacio. Como parte de este recorrido, organizado a través de la Oficina de Turismo en la cercana Plaza Santos Niños, los visitantes también obtienen acceso a un área de exhibición al aire libre llamada Antiquarium, donde se exhiben restos arqueológicos del antiguo palacio. La Alhambra, en Granada, España. Situada en lo alto de la ciudad de Granada y con el telón de fondo de Sierra Nevada, la Alhambra es un extenso e impresionante complejo de palacios y fortalezas construido por los reyes nazaríes, la última dinastía árabe musulmana en España, entre 1238 y 1492, y ampliado en siglos posteriores por gobernantes sucesivos, incluido el emperador Carlos V. Con la excepción de un par de estancias en Sevilla, los dos últimos años de la vida de Catalina de Aragón en España transcurrieron entre las paredes de color óxido de la Alhambra, desde donde ella escribió cartas de amor a su prometido, el príncipe Arturo Tudor. Los detallados diarios de viaje de Jerónimus Münzer, un austriaco que recorrió España y Portugal en 1494 y 1495, nos cuentan que la Alhambra era una ciudad amurallada de palacios, parques y jardines, que ocupaba una superficie aproximada de 104.000 metros cuadrados, el equivalente a unos 14 campos de fútbol. Tras pasar las fiestas navideñas de 1499 en Sevilla, la familia de Catalina regresó a Granada, la ciudad que habían conquistado 7 años antes. La rendición formal tuvo lugar el 2 de enero de 1492, en una ceremonia escenificada en la que Boabdil, el último soberano nazarí de Granada, entregó las llaves de la opulenta ciudad a los triunfantes reyes católicos. Con los estandartes de Castilla y León ondeando en lo alto de la Torre de Comares, Isabel y Fernando, jubilosos, entraron por primera vez en la Alhambra. A menudo lo habían contemplado desde lejos y se habían maravillado de su magnificencia, y ahora, el lugar era suyo. Tras una breve estancia, la corte reanudó sus viajes, no regresando a Granada hasta el verano de 1499. En ese momento, los padres de Catalina habían soportado una gran angustia y sufrimiento. En octubre de 1497, los reyes perdieron a su único hijo y heredero, el príncipe Juan, y luego, en agosto de 1498, su hija mayor, llamada también Isabel, pereció a las pocas horas de dar a luz a su único hijo, Miguel, sobre cuyos diminutos hombros descansaban ahora las esperanzas de la monarquía católica de tener una Iberia unida. Como heredero de las coronas de Castilla, Aragón y Portugal, Miguel se crió en la corte de sus abuelos maternos, junto a sus tías adolescentes Catalina y María. Pero trágicamente, el 19 de julio de 1500, Miguel también sucumbió a la enfermedad, muriendo en brazos de su abuela. Escribió el cronista Andrés Bernaldez. Fue la tercera puñalada de dolor que traspasó el alma de la reina, y fue una que le resultó difícil de soportar. La normalmente ecuánime reina Isabel cayó en un oscuro abismo. A partir de ese momento, como señaló Bernaldez, ella vivió sin alegría. En octubre de 1500, la hermana de Catalina, María, dejó a su familia para viajar a Portugal y casarse con el padre del pequeño Miguel, Manuel I. Ahora solo Catalina se quedaba con sus padres en la Alhambra, y estos no tenían prisa por despedirse de su hija menor. Sin embargo, en la primavera de 1501, también se vieron obligados a separarse de ella. Catalina se marchaba de España para comenzar su nueva vida en Inglaterra, como esposa del príncipe Arturo Tudor. Con su partida, la chispa que quedaba en los ojos de la reina católica se desvaneció. Ella nunca volvería a ver a su amada hija. Hoy, la Alhambra da la bienvenida a visitantes de todo el mundo. Cuando planifique su visita, asegúrese de reservar las entradas en línea con anticipación y no olvide reservar un horario para visitar los palacios nazaríes, ya que estos se llenan rápidamente. Hanstone House, en Hertfordshire, Inglaterra. En junio de 1528, Enrique VIII, enamorado,
escribió una conmovedora carta a su totalmente amada Ana Bolena desde su cámara en Hunsdon House, donde él y su esposa durante 19 años, la reina Catalina de Aragón, habían buscado refugio temporal después del estallido del mortal Sudor Inglés en Londres. El rey escribe: el desasosiego que me daban mis dudas sobre tu salud me turbó y asustó sobremanera, y no hubiera tenido sosiego sin oír ciertas noticias. Pero ahora, puesto que todavía no has sentido nada, espero y estoy seguro de que la enfermedad te perdonará, como espero que esté haciendo con nosotros. Porque cuando estábamos en Walton, dos ujieres, dos ayudas de cámara, y su hermano, maestro tesorero, cayeron enfermos, pero ahora están bastante bien, y desde que regresamos a nuestra casa en Hunsdon, hemos estado perfectamente bien, y no tenemos, en la actualidad, una sola persona enferma, alabado sea Dios. Y creo que si se retirara de Surrey, como lo hicimos nosotros, escaparía de todo peligro. Hay otra cosa que os puede consolar, y es que, en verdad, en esta enfermedad pocas o ninguna mujer ha enfermado, y más aún, ninguna persona de nuestra corte, y pocas en otras partes, han muerto de ella. Por lo cual te ruego, mi enteramente amada, que no te asustes ni te inquietes demasiado por nuestra ausencia, porque donde quiera que esté, soy tuyo, y sin embargo, a veces debemos someternos a nuestras desgracias, porque quien lucha contra el destino, generalmente está tanto más lejos de lograr su fin. Por lo tanto, consuélate y anímate y evita tanto la peste como puedas, que espero hacerte cantar dentro de poco la Rambouillet. No más por ahora, por falta de tiempo, pero que te deseo entre mis brazos para disipar un poco tus pensamientos irrazonables. Escrito por la mano de aquel que es y siempre será tuyo. El rey firmó su inusual carta escrita a mano, escrita con una mano inclinada y ansiosa, con su monograma decorativo habitual. Sin embargo, a la izquierda de la firma, en letra minúscula, están las letras I y M, y a la derecha de la firma aparece la palabra muable, que significa inmutable o inquebrantable. Enrique estaba preocupado por la salud de Ana, pero lo consolaba el hecho de que ella aún no había mostrado signos de haber contraído la enfermedad del sudor. Sin embargo, el alivio de Enrique duró poco, porque en cuestión de días, un mensajero llegó a Hunsdon en la oscuridad de la noche con las noticias más aflictivas. Ana se había enfermado. La devastadora noticia dejó al rey conmocionado. Escribió una frenética carta de apoyo a Ana, que presumiblemente ahora estaba en cuarentena en el castillo de Hever, afirmando que con gusto soportaría la mitad de tu enfermedad para que estés bien. El rey lamentó que su mejor médico, en quien tenía más confianza, estuviera ausente en ese momento. Cuando podría hacerme el mayor placer, porque debo esperar, por él y sus medios, obtener una de mis principales alegrías en la tierra, que es el cuidado de mi señora. En cambio, Enrique envió a Ana a su segundo mejor médico, William Butts, y le imploró que escuchara sus consejos. Él terminó diciendo que esperaba volver a verla pronto. Que será para mí un consuelo mayor que todas las joyas preciosas del mundo. Las oraciones de Enrique fueron respondidas, ya que el 23 de junio, Brian Tuke, secretario del rey, informó al cardenal Wolsey que tanto Ana como su hermano, George, se habían enfermado, pero que gracias a los cuidados del doctor Butts, se habían recuperado perfectamente. El rey regresó a Hunsdon House en 1530, 1531 y en 1532, pero a diferencia de su visita anterior, en estas ocasiones Ana Bolena estuvo a su lado. Como todas las grandes casas Tudor, además de alojamientos bien equipados, Hunsdon House también contaba con un huerto, estanques de peces, jardines y un parque de ciervos. Enrique y Ana aprovecharon al máximo todas las diversiones que se les ofrecieron, a saber, la caza, el tiro, la cetrería y la pesca. En septiembre de 1532, Enrique confirió a Ana el título de marquesa de Pembroke y le otorgó tierras por valor de 1000 libras esterlinas al año, incluida la mansión de Hunsdon House. Durante los años siguientes, Enrique y Ana hicieron varias visitas a Hunsdon
La pareja real estaba claramente atraída por la belleza de este retiro rural aireado. Hoy, lo que queda de Hanstone House es de propiedad privada y no está abierto al público. Bolt Hall, en Wiltshire, Inglaterra. De pie sobre una meseta de tierra, en el corazón de la zona rural de Wiltshire, rodeado de campos verdes, establos de vacas y una casa de campo de aspecto bastante deteriorado, debería ser casi imposible aprovechar la sensación de que estás en medio de los restos de un edificio que ha pasado a la inmortalidad. Sin embargo, extrañamente, descubrimos que todo lo contrario era cierto. Popularizado en la literatura reciente, Wolf Hall fue una vez la casa de campo provincial de la familia Seymour. Es muy probable que aquí naciera Jane Seymour, la futura tercera esposa de Enrique VIII, alrededor de 1508 o en 1509. En ese momento, Wolf Hall se alzaba como una casa solariega de entramado de madera, con patio doble en el borde del bosque Savernake, de la cual el padre de Jane era alcaide. La espléndida villa de los Seymour, como la describió el cronista contemporáneo del siglo XVI, John Leland, estaba ubicada en 2.5 acres de huertos y jardines, rodeada de graneros y dependencias. Se sabe que la casa en sí tenía salón, cocina, dos galerías, una cámara de juntas, una gran cámara, la cámara del rey, una capilla, la casa del tesoro y la armería. Deliciosamente, los nombres de algunos de los jardines también han sobrevivido: Primrose Garden, Box Garden, My Young Lady's Garden y My Old Lady's Garden se encuentran entre ellos. La madre de la tercera esposa de Enrique VIII, Marjorie Wentworth, tenía 30 años cuando dio a luz a Jane, su primera hija y su quinto vástago. Ella misma fue descrita por John Skelton como benigna, cortés y mansa, sentimientos que sus apologistas aplicarían a Jane casi 30 años después. Comprender la crianza estable de Jane en Wolf Hall por parte de padres católicos, lejos de las ideas reformistas que se abrían camino en la corte de Enrique VIII en ese momento, nos ayuda a comprender la mentalidad de la mujer que pasaría con tanta ligereza sobre el cadáver ensangrentado de la ex amante de dicho monarca, Ana Bolena, en 1536. De hecho, Ana Bolena y Enrique VIII se quedaron como invitados de Sir John y Lady Seymour durante una semana, durante el progreso del verano de 1535. La ocasión fue infame, ya que se dice que fue aquí donde Enrique vio por primera vez a Jane. Aunque podemos estar profundamente escépticos sobre esta leyenda, ya que Jane había estado al servicio de la corte durante mucho tiempo en ese momento. Queda poco de la mansión original, con quizás solo algunos restos de la casa perdida de los Seymour, incorporada a la casa de campo moderna. Sin embargo, si visitas este lugar inquietante que se niega a pasar a la oscuridad, es difícil olvidar que Ana Bolena paseaba por uno de sus muchos jardines, ahora perdidos, mientras su tiempo como la esposa más querida de Enrique se estaba acabando rápidamente. El castillo de Burg, en Solingen, Alemania. Burg Castle es uno de los lugares clave asociados con los primeros años de Ana de Cleves, antes de que viajara a Inglaterra para convertirse en la cuarta esposa de Enrique VIII. Se encuentra aproximadamente a 30 millas al este del lugar de nacimiento de Ana, Düsseldorf. Entonces, como ahora, aparece como un gran pabellón de casa medieval, encaramado en una meseta rocosa y rodeado por los valles boscosos del Rin. Los registros contemporáneos nos dicen que Ana fue criada muy rectamente por la duquesa de Cleves, su madre, y nunca lejos de su codo. Aquí, Ana y sus hermanas, Sibila y Amelia, fueron instruidas en los valores considerados adecuados para una dama aristocrática de la corte ducal, siendo los primeros entre ellos la modestia, la sutileza, la devoción a la fe y la pureza. Es fácil visualizar a la joven junto a sus hermanas, practicando su costura en el kemenate del castillo, la habitación que servía de cámara privada familiar. Este era un lugar donde Ana habría pasado gran parte de su tiempo durante el día. El gran salón cercano, en el que se llevaron a cabo grandes ceremonias públicas, incluida la fiesta para celebrar las nupcias inminentes de la hermana mayor de Ana, Sibila, en 1526, facilita ver a través del velo del tiempo y recrear el pasado aristocrático de Ana.
Aunque casi en ruinas, la meticulosa reconstrucción a principios del siglo XX recreó el castillo para reflejar su apariencia en el cenit del Renacimiento, una época en la que sirvió como uno de los principales alojamientos de la familia ducal, junto con Düsseldorf, Kleve y Düren. Los murales pintados después de la reconstrucción del castillo cuentan la historia de los duques de Kleves y los eventos clave de la historia del castillo, incluido el compromiso de los padres de Ana, cuando eran solo niños pequeños de 5 y 6 años. Parece que su matrimonio fue sostenido por el amor, ya que las cartas intercambiadas entre la pareja dan testimonio de su mutua devoción. Es interesante pensar en cómo esto puede haber influido en las ideas de Ana sobre el matrimonio, y cuán terriblemente decepcionada debe haber estado por la realidad del marido que la esperaba en Inglaterra. Hoy en día, el castillo es un destino turístico popular y está completamente intacto, aunque reconstruido. Lincoln, en Lincolnshire, Inglaterra. En abril de 1541, se confirmó que el rey y su joven esposa, Catalina Howard, harían un viaje real al norte de Inglaterra con la esperanza de encontrarse con el sobrino de Enrique, Jacobo V de Escocia. El objetivo era reafirmar la autoridad del rey en las partes de su reino que recientemente habían sido desgarradas por la rebelión, de ahí el contingente armado de 1000 efectivos que acompañó el progreso. Iba a ser uno de los progresos más largos y magníficos del reinado de Enrique VIII, con la intención del rey de impresionar a sus súbditos que nunca lo habían visto en persona. Alrededor de 500 miembros de la familia de Enrique y Catalina acompañaron a la pareja real en su viaje hacia el norte, incluidos Jane Bolena, la vizcondesa Rochford, la principal dama de honor de la reina, y Thomas Culpepper, un caballero de la cámara privada, con quien parece que Catalina había comenzado a verse en privado antes de que comenzara el progreso. El martes 9 de agosto de 1541, después de más de un mes de viaje, Enrique y Catalina llegaron a Lincoln. Las campanas de la iglesia repicaron, y las multitudes se reunieron para ver la procesión real que se abría paso a través de la ciudad decorada. Catalina y Enrique se apearon en el extremo oeste de la Catedral de Lincoln, donde había una alfombra, taburetes y cojines de tela de oro con crucifijos colocados sobre ellos para el rey y la reina. Allí, la pareja real desmontó y se arrodilló. El obispo de Lincoln, John Longland, les entregó a cada uno un crucifijo que besaron con reverencia antes de entrar en la iglesia, bajo el dosel al sacramento, donde rezaron mientras el coro cantaba melodiosamente un Te Deum. Terminadas las diligencias, Enrique y Catalina se dirigieron directamente a su alojamiento y, en igual caso, toda la comitiva, para prepararse para aquella noche. El alojamiento de Enrique era casi seguro el grandioso palacio de los obispos de Lincoln, que contaba con espectaculares vistas de la ciudad y el campo circundante, desde su imponente posición en la ladera, junto a la catedral. El lugar había sido construido a mediados del siglo XII por el obispo Robert de Chesney como residencia para él y su numerosa casa de funcionarios y sirvientes, y luego ampliado y modificado por obispos posteriores. Como centro administrativo de una de las diócesis más grandes de la Inglaterra medieval, el palacio era impresionante y reflejaba el enorme poder y la riqueza de los obispos. Por lo tanto, estaba perfectamente preparado para albergar una visita real. Enrique y Catalina permanecieron durante 3 noches como invitados del obispo John Longland, quien honró y entretuvo a sus visitantes reales con grandes banquetes en el Salón Oeste, el corazón público y ceremonial del palacio. Es probable que el rey se quedara en la gran cámara del obispo. Se desconoce dónde durmieron la reina y sus damas. Sin embargo, podemos asumir con seguridad que ella no compartió el dormitorio del rey, ya que se dice que una de las indiscreciones de Catalina con Thomas Culpepper tuvo lugar en Lincoln. Durante el interrogatorio, Thomas Culpepper declaró después que en Lincoln, él y Catalina no se dedicaban a nada más que a hablar. Afirmó haber pasado las largas noches hablando con ella, y confesó que le había dicho que la amaba sobre todas las criaturas, pero, lo que es más peligroso, también admitió que tenía la intención de hacer algo malo con ella. La conversación y la intención eran tan condenatorias como la acción. Según la Ley de Traiciones de 1534, los traidores eran aquellos que desean, quieren, o desean,
maliciosamente, con palabras o escritos, o imaginan con astucia la muerte o el daño del rey. Catalina y Thomas Culpepper habían sellado así sus destinos. Rye House, en Hertfordshire, Inglaterra. Rye House, en Hertfordshire, se convirtió en el hogar de la familia Parr en 1517, cuando Catalina Parr tenía alrededor de 5 años. A los pocos meses de mudarse de Londres, el padre de Catalina murió, aquejado por la temida enfermedad del sudor. Si bien Catalina apenas debe haber recordado a su progenitor, su madre, Lady Mohun, fue una presencia constante y muy querida en su vida, particularmente durante los años de Catalina, en Rye House. Fue en esta casa, donde la futura y última esposa de Enrique VIII recibió una educación vanguardista junto con sus hermanos, Anne y William, y varios de sus primos. La educación de Catalina fue insuperable para una mujer de su edad. Su hermana, Anne, recordaría más tarde cómo el plan de estudios humanista se basaba en el prescrito por Sir Thomas Morrow, e incluía idiomas como el latín, francés e italiano, matemáticas e incluso conocimientos médicos básicos. La mansión en sí era una casa con foso, conocida hoy como un ejemplo particularmente bueno de los primeros ladrillos en Inglaterra. Solo queda la puerta de entrada. Sin embargo, gracias a un complot de finales del siglo XVII para asesinar al entonces rey Carlos II, conocido como el complot de Rye House, una descripción, un plano y una elevación de la casa en la que la sexta reina de Enrique VIII había vivido, sobrevivieron. Rodeado por un foso de 20 pies de ancho, el recinto rectangular interno medía unos 230 pies por 160 pies. Este recinto estaba rodeado por un alto muro, retirado unos 16 pies del foso, en tres lados. Solo la cordillera de la puerta de entrada colindaba con el borde del agua. Dentro de los muros, la casa en sí era de tamaño modesto, ocupando solo la esquina sureste, con alrededor de 4/5 destinados al jardín. Hoy en día, la huella de las cámaras que componen la casa se extiende sobre la hierba. Un pequeño patio de 40 pies por 25 pies, rodeado de edificios en tres lados, que comprenden una puerta de entrada, oficinas, cocina, gran salón y otro salón más pequeño. Este hogar familiar compacto debe haber proporcionado un entorno muy unido, en el que finalmente emergería una mujer equilibrada, intelectual e inquisitiva del Renacimiento. Catalina dejó Rye House en 1529, cuando viajó al norte para casarse con su primer marido, Sir Edward Burrough de Gainsborough Hall, en Lincolnshire. Sin embargo, podemos reflexionar sobre el hecho de que, por pequeño que haya sido, el ascenso de Catalina a la cima de la sociedad Tudor se debe en gran parte a los logros adquiridos y a su carácter forjado en Rye House. Hoy, los miembros del público pueden visitar los restos de esta casa. Charterhouse Square, en Londres, Inglaterra. Una vez que se encontraba justo fuera de las antiguas murallas de la ciudad de Londres, Charterhouse Square era un lugar deseable para la élite Tudor, incluidos, en varios momentos, los embajadores de Francia y España, William Parr, hermano de Catalina, la entonces Lady Latimer, y el anticuario y topógrafo John Leland. En una carta a Thomas Cromwell, el segundo marido de Catalina, Sir John Latimer, explica por qué la familia lo atesoraba tanto. El patio estaba en buen aire, fuera de la presión de la ciudad. De hecho, era la residencia londinense favorita de los Latimer. Aquí podemos localizar a Catalina Parr en uno de los momentos más interesantes de su vida. Sir John y Lady Latimer vivieron en Charterhouse Yard durante la caída de Catalina Howard, la escandalosa ruptura del matrimonio del hermano de Parr con la adúltera Anne Borgia, y la muerte del propio Lord Latimer. En ese momento, la casa de Latimer ocupaba el extremo noreste del patio. El mapa de Hagues de 1560 muestra claramente que era la residencia más grande y contigua al priorato de Charterhouse al norte y con grandes jardines que dan a Aldersgate Street al este. Curiosamente, inmediatamente al norte de la casa, como parte del priorato, estaba la residencia de los hermanos Bassano, músicos de Venecia, que finalmente serían nombrados por Catalina Parr para permanecer en su residencia.
La casa probablemente permaneció razonablemente intacta hasta finales del siglo XVII, cuando fue adquirida por Peter Ward, de St. Botolph, quien demolió varias casas en el sitio, y erigió 6 nuevas residencias en su lugar. En la década de 1930, se descubrió un sótano con bóveda de ladrillo, debajo del número 10. También se descubrió una gran chimenea de 18 pies. Está registrado que esto era similar a los de las cocinas de Hampton Court. Esta chimenea sobrevivió al Blitz, pero posteriormente fue demolida en 1942. Hoy, la impronta de la plaza ha cambiado poco desde sus orígenes medievales. Un pentágono irregular con su verde central, mirado al norte por los restos de la propia cartuja, con imponentes edificios bordeando sus bordes restantes. Aunque la mayoría de las casas medievales y de estilo Tudor han desaparecido, conserva la sensación de ser una verdadera cápsula del tiempo, poco visitada por los turistas. Y bueno amigos, hasta aquí este video sobre 8 de los lugares vinculados a las esposas del rey Enrique VIII y de los cuales no se habla mucho en los libros de historia. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales leeré y agradeceré sinceramente. Háganme saber si han visitado algunos de estos sitios y qué les ha parecido la experiencia. No olviden darle me gusta al video, suscribirse al canal y también activar la campanita de notificaciones, para que estén al tanto de todos los videos que iré subiendo. Si desean apoyar mi trabajo, pueden convertirse en miembros del canal y por un precio bien módico, podrán tener acceso a grandes ventajas, además de que el dinero recaudado servirá para mantener activas las ya numerosas suscripciones a páginas web de historia, así como el nuevo programa de voces que estoy utilizando, lo cual, en última instancia, me ayudará a mantener activo el canal. Pueden checar el enlace a las membresías que les comparto en la descripción de este video. ¡Feliz día y hasta pronto!